La Llavor. Una prima planta, la Llavor. Juanma Graner. És la Llavor. Estem prop ja del 8 de març. Moltes iniciatives busquen donar visibilitat a les dones. També la Unió de Llauradors ha llançat Dones del Camp Valencià. Testimonis i entrevistes amb dones que a la comunitat valenciana ocupen càrrecs de responsabilitat en el món agrari. Isabel Navarro és una d'elles. És membre de la Comissió Executiva de la Unió i de l'Àrea de les Dones i Viticultura d'Utiel. Isabel, bon dia. Buenos días. Podem dir que al camp de la comunitat valenciana ja s'ha trencat del tot el sostre de vidre? No, que va. El techo de cristal no está roto todavía. Se va haciendo alguna grieta, pero romperse falta mucho. Bé, d'una banda, ens alegra que hi hagi una progressió, que això està bé, però falten sí. Aleshores moltes coses per fer, no? Sí, sí. Què coses falten? Bueno, pues lo principal creo que faltan pues son políticas reales que beneficien y visibilicen el trabajo de las mujeres, pues con esa intención nació la ley de titularidad compartida, de visibilizar el trabajo de la mujer en el mundo agrícola y ganadero. Pero como le falta, lo que hemos dicho, compromiso político, le falta incentivos para que esta ley funcione, porque no ha funcionado por esas carencias que tiene, entonces le hace falta eso, mucho cariño para que las mujeres se puedan animar. Esta ley nació en 2011, empezó a andar en 2012 y hoy, después de 9 años, pues sigue sin funcionar. Cuando esta ley sale, la repercusión que esperaba el Ministerio era de unas 30.000 titularidades compartidas el primer año, y en 9 años hay unas 700 en toda España. O sea, que creo que lo principal es que le hace falta es eso, que haya un compromiso político y haya unas políticas reales que de verdad visibilicen el trabajo de las mujeres. Bé, aleshores l'administració té molta feina per davant i tot el que al front de la conselleria estiga una dona, no sé si encara hi ha, per dir-ho així, un cert masclisme institucional. No sé qué te diría al respecto. Este mundo agrario, pues la verdad es que está muy masculinizado, desde luego. Se van dando pasos, pero pasos no como en la Unión nos gustaría. Se van dando pasos y se van viendo progresiones, pero muy despacio. El que haya una consellera, no sé si se ha notat mucho, creo que no. I què caldria que fera el camp directament? I quan dic el camp, evidentment, te pots imaginar que estic parlant dels homes del camp. Homes que són majors en la seva majoria, perquè això és un dels problemes del camp valencià, que no sé jo si avancen a la mateixa velocitat que aquests passeig que dius tu, que també són curtets, que està donant l'administració. Deurien de fer-se l'ànim, estan col·laborant, comencen a fer-se l'ànim. Es lo que estamos diciendo, hay de todo, hay algunos que sí y se va notando ese pequeño cambio, pero creo que deberían de colaborar más e impulsar más el trabajo de las mujeres, porque pienso yo que, claro, es que hay que defender esos derechos que tienen las mujeres, que están toda la vida, han trabajado y han carecido de derechos. Parlava, Juan, de l'edat dels llauradors de la comunitat valenciana, en fi, que tenen una mitjana prou elevada, per dir-ho així. Però, clar, m'agradaria parlar-te també per les noves generacions. Com venen les noves generacions? Ja tenen integrat que les dones i els homes tenim el mateix valor o com ho veus? Pues las nuevas generaciones cuesta mucho también, porque el relevo generacional, de todos es sabido que es una de las principales carencias del campo, el tener un relevo generacional. Entonces ahí yo lo que insisto mucho en el compromiso político, porque la economía de un agricultor es una de las bases fundamentales por las que hay que luchar. Entonces, al no haber una estabilidad económica, ahí creo que fallamos mucho en el relevo generacional, porque si un joven que esté animado, que le guste el campo, que yo los animo, porque yo trabajo en el campo y me gusta y he estado toda la vida, entonces la tierra tira mucho. Pero falta esa estabilidad económica que con unas rentas
que el agricultor pudiera contar con unas rentas seguras de que le vayan a pagar su producto como toca, pues yo creo que más gente, habría más relevo generacional y eso funcionaría mejor. Nos hace falta relevo generacional, claro, de jóvenes y que mujeres se queden en el campo, porque la mujer es un pilar fundamental. ¿Y és diferent una explotació, una cooperativa, un negoci agrari amb una dona al capdavant? O els negocis encapçalats per dones, i estic referint-me al camp, tenen alguna particularitat? Hombre, yo creo que en unos sentidos a lo mejor sí que la mujer puede ser a lo mejor más creativa o tiene otra mentalidad, otra forma de pensar. Y sí que es verdad que a lo mejor hay un repunte de mujeres emprendedoras y que emprenden negocios en el mundo rural innovadores. Pero bueno, yo creo que también los hombres también, ¿eh? No los vamos a dejar mal. Creo que sí que el toque femenino ahí está. En això se anem a quedar, Isabel Navarro. Un plaer gegant i fins l'altra. Vale, muchas gracias a vosotros. Buenos días.